Hola, soy Francis Pérez, soy fotógrafo submarino, economista y nada, mi vida es el mar, mi pasión y actualmente pues soy buceador. Empecé a bucear en el año 94, ya hace 21 años. Me empecé a enganchar al tema del buceo cada vez más y llega un momento en que sientes la necesidad de mostrar lo que estás viendo, pues. Amigos, a los familiares, oye, que fui a bucear. Pues la mejor manera, pues, o foto o vídeo, pues yo me pasé a la fotografía. Bueno, siempre viajo con mi cámara de fotos, con mi equipo, con la carcasa, con los cables, con los flashes, con todo, y voy con 50 kilos. En primer lugar, Canarias, porque vivo aquí, porque estoy rodeado de agua por todos lados y es donde paso la mayor parte del año. Saliendo de aquí, pues hay muchos sitios. Yo el primero que destaco siempre, que es un top 10, es las Islas Galápagos. Aquí es una expresión de vida para cualquier amante de la naturaleza que tenga un plipique, un poco la curiosidad. Preferida, nunca quiero dejar huérfana a mi foto y siempre digo que me gustan todas, pero si hay alguna especial que transmita o que me ha dado mayores satisfacciones es la de la bola de peces con mi novia entrando dentro de la bola, que fue la que me dio la portada de National Geographic, del libro, y la que me ha dado un montón de premios. Cuando he pasado mayor miedo es con el mar en sí. O sea, cualquier animal del mar no es peligroso para mí, no me siento en peligro con ellos. Pero el mar a veces te puede jugar una mala pasada, la meteorología, unas corrientes fuertes o el viento y tal. Pero la gente siempre me pregunta por los tiburones. Quizás es lo más arriesgado que puede ser, como cuando fui a Sudáfrica, como que te tiras sin jaula con 60, 70 tiburones en el agua, dándote contra la cámara y tal. Pero no es miedo, ¿no? La gente siempre me pregunta y digo, no, que no paso miedo con ellos porque, primero porque los respeto y segundo porque siento pasión y amor por los tiburones y por las ballenas. La ballena. Y en concreto una que le tengo una asignatura pendiente que es el cachalote. Y aquí, de los que pasan por aquí, el rorcual, que tengo ahí algunas fotos que me han dado también una satisfacción de la embestida de un rorcual, una bola de peces con toda la garganta dilatada. Eso yo creo que ha sido uno de los momentos más espectaculares en mi vida como fotógrafo submarino. Bueno, aquí en esta exposición pues trato de hacer un viaje alrededor del planeta. Océanos, que es el título de la exposición, lo que trato de hacer es un poco reflejar los lugares más representativos de los lugares donde he estado. Y un poco eso, de arrecifes de coral hasta tiburones, vida en el azul, macro, un poco de todo. Bueno, me despido y si quieren ver fotografías mías las pueden ver en francisperez.es y ahí tengo para que todos disfruten. Gracias. Gracias.